acá, bienvenidos a una emisión más de este su programa de béisbol en este martes 2 de junio. Y bueno, con información del Rey de los Deportes, los saluda Flavio Córdoba, un servidor, acompañado del señor Héctor Mesa y hoy con invitado el señor Ernesto Alonso. Señor, buenas tardes. Hola, estamos ahí. Ay. Flavio Córdoba y mi amigo Héctor Mesa, qué gusto saludarlos. No sé si me escuchan bien. Sí, sí te escuchamos, Ernesto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todavía no estamos al aire? Sí, ya, adelante. Bueno, vamos a empezar con la información. Pues los equipos de Grandes Ligas que han recortado tanto el calendario, que bueno, ya han decidido, o bueno, tienen decidido, todavía no está 100% seguro, un precalendario para poder llevar sí o sí la temporada esta 2020, y es un calendario del rol regular con 50 juegos. ¿Escuchan ahí? Así que vamos a ir a todo esto, señor Córdoba, señor Campos. Ernesto, ¿cómo ves tú un calendario de 50 juegos para esta temporada en Grandes Ligas? Flavio Córdoba, te repito, me da gusto saludarte, saludar a mi buen amigo Héctor Mesa, y en base a lo que comentas, le damos las buenas tardes, por supuesto, a nuestros amigos en el auditorio. En base a lo que comentas, pues sí que ha estado muy trabado esta situación de poder llevar a cabo una temporada 2020 del béisbol de Grandes Ligas. ¿Por qué? Porque no logran ponerse de acuerdo, no solamente en lo económico, sino eso que acabas de comentar. Han propuesto una temporada de hasta 50 juegos, cuando hasta los propios jugadores han puesto sobre la mesa una de 114 encuentros, algo que pues ellos lo que quieren es que sea, ahora que sí, importante lo largo pues que pueda resultar este calendario. Pero la verdad de las cosas, tendrán que ajustarse, pero de ya, porque si han anunciado que para el 4 de julio estarían arrancando temporada, pues habría que ver bajo qué limitaciones, ¿no? Porque en lo sanitario, ni sin lugar a dudas, ¿no? Tiene que ser lo primordial a tratarse, pero eso de 50 juegos como que ya viene a reducir más la situación, ¿no? Sí, pero ya es eso una, como que la última carta de la baraja que se está jugando Grandes Ligas en busca de sí tener una temporada, ¿no? En busca de que este 2020 no se les pierda completamente y poder salvar algo de lo que ya mucho se ha perdido. Mucho se ha perdido, sí, sin lugar a dudas, pero pues aquí lo que hay que tratar de rescatar es lo que se tenga, ¿no? Y en una cancelación, pues creo que perderían más, ¿no? Pero pues obviamente aquí son muchas las cosas que tienen que analizar la gente de Grandes Ligas, los dueños y por supuesto el sindicato de peloteros, que son los que están pues en pláticas masivas y un poco inconclusas. Bueno, es que también la asociación de peloteros no quiere dar su brazo a torcer en cuestiones monetarias. Ahora, ¿qué tanto podrían perder los clubes? El pelotero no es tanto. El pelotero perdería en caso de no jugar. Pero si no, no estarían perdiendo. Realmente quienes están arriesgando, siento yo, sin ponerme tanto del lado de los clubes, las organizaciones, ¿no? Porque ¿cuánto pueden recuperar en taquilla, en patrocinadores, en van a dejar entrar? No te entendí esa última parte, Flavio. Te digo de que cuánto pueden perder los clubes en general,
siento yo que de no haber temporada, ambas partes saldrían tablas. Pero si hay una temporada corta, siento yo que los clubes, los dueños de las organizaciones tienen un poquito más de perder que el mismo pelotero. Obviamente el pelotero busca siempre salvaguardar su economía y su sueldo. No, sin duda son muchas las cosas que hay que tomar en cuenta, ¿no? Aquí en lo económico, pues son grandísimas las pérdidas. Creo que, como te dije, se tiene que hacer una reestructuración amplia y total de lo que aquí puede ocurrir, porque no estamos hablando de cualquier liga, estamos hablando del mejor béisbol del mundo. Y si algo tienen los estadounidenses es de que ellos quieren a toda costa pues salvar lo que es su deporte, ¿no? Porque no solamente estamos hablando de que es el béisbol el que está tratando de ponerse en marcha, sino otros deportes que también son de suma importancia, como el fútbol americano, que también estaría arrancando por allá del mes de septiembre. Creo que son muchas lo que se ha perdido en cuanto a dinero, Flavio, pero en fin de cosas, sí hay cosas que se pueden rescatar. Ahora, si nos vamos a las situaciones de qué se va a hacer y qué se va a dejar de hacer, el famoso plan diamante que quieren aplicar acá en México, hay situaciones, por ahí estaba leyendo, de que se van a prohibir los abrazos o el high five, como le llaman, el tocarla cuando conectas el batazo, el cuadrangular, pero también van a prohibir mucho el que vayan a escupir. Y te digo algo, eso lo siento como que muy complicado, porque si algo tiene el pelotón, porque muchos de ellos consumen esas semillitas que en ocasiones tienen que escupirlas, ¿no? Creo que eso, controlarlo, va a estar muy complicado dentro de las cosas que quieren dejar de hacer. Sí, y eso nos lleva al siguiente tema, como bien lo tocabas tú, Ernesto, en caso de haber temporada de Grandes Ligas, aparte que no va a permitir abrazos, no va a permitir chocada de manos, obviamente de puños, buscarán el mayor higiene posible, eso conllevaría al mastique de la semilla, el tabaco, que el tabaco pues ya no está permitido, ¿no? Acá en México todavía hay quienes sí, pero tampoco las botargas tendrían participación, señor Mesa, hasta las botargas se van a perder. A ver, yo espero que ya me escuchen mejor. Sí, ya se escucha, adelante. Bendito sea Dios. Bueno, pues mire qué cosa, ¿no? En la mañana yo platicaba en mi cafecito beisbolero que hemos hablado de la gente que estaría sufriendo, los trabajadores, los peloteros, los directivos, los umpires, todo el mundo, ¿no? Y en los últimos que hemos pensado son en estos personajes, ¿no? Las botargas en los parques de pelota, que a final de cuentas son protagonizados por personas, por seres humanos, que están llevando con ello el pan a su casa. Al no haber fanáticos en las gradas, pues entonces, ¿qué razón tendría de ser su asistencia a los estadios? Por eso Grandes Ligas, pues dice, si vamos a jugar a puerta cerrada, pues no tiene caso que haya botarga, pues es una gente más damnificada. Y ahora, movamos eso hacia México, cada equipo tiene una botarga animando a los fanáticos. Imagínate que también se tenga que jugar a puerta cerrada o poca gente, otro sector más damnificado por este asunto de la pandemia, ¿no lo creen ustedes? ¿Sí? Y literal, hay personas que viven de esto, sinceramente es su ingreso principal y tienen otros ingresos secundarios. Sí, adelante, Ernesto, no sé qué opines. No te escuché su último, Héctor. ¿Qué opinas de esto, de que a lo mejor no haya botargas en los estadios? Bueno, creo que el que se vaya a jugar a puerta cerrada no debería de ser un problema, y yo los he escuchado mucho a ustedes en otros programas. El jugar a puerta cerrada indudablemente implica pérdidas muy, muy fuertes por aquello del jersey, por aquello del consumo que tú haces hacia el estadio. Pero la televisión o los contratos televisivos son los que rescatan al béisbol, ¿no? Por ello es que hacíamos en otra oportunidad la comparación de por qué el béisbol de la mexicana de verano no puede hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no son los mismos niveles. Allá en Grandes Ligas se cobran millonarias ofertas por televisión, y eso es lo que lo rescata, que si preocupa el que no haya público, pues si se puede hacer de forma gradual, como se ha hecho en Taiwán principalmente, de poco en poco, pudiera no afectar tanto, pero bueno,
Eso habrá que verlo y qué medidas toman, sobre todo, hacia este asunto. Sí. Pues sí, vamos a ver, por lo pronto, esperando primero que haya temporada ya, ya después de que decidan o no jugar, pues bueno, ya estaríamos ahondando más en cómo podrían jugar. Por lo pronto, entre otras las medidas que está considerando nuevas con esto de la economía las grandes ligas, es quitar el impuesto de lujo. Y es que hay equipos que no la están pasando bien y con el impuesto de lujo, pues menos. Sí, hay que recordar a la gente que el impuesto de lujo es, digamos, como que hay un tope para los equipos de grandes ligas en cuanto a la nómina, contrataciones. Y cuando lo rebasan, que seguido pasa, los equipos grandes como los Yankees, este año creo que fueron los Cachorros, en otra ocasión los Dodgers, pues hay que pagar un impuesto, ¿no? O sea, pagar más. Pero en fin, en aras de que incentivar el mercado de la agencia libre este año y el próximo, pues Grandes Ligas está tratando de darle, ahora sí que por el lado, ¿no?, a los peloteros, y una de las cosas es quitarle a los equipos el impuesto de lujo y que todo el mundo gaste lo que quiera sin importarle y eso, ¿no? Así que son parte de las medidas que entran en negociaciones en aras de ambas partes poder llegar a un acuerdo. Grandes Ligas coqueteando al pelotero y el pelotero escuchando para ver si acepta. Vamos a ver en qué termina todo esto. También ese del impuesto de lujo vendría a beneficiar a todos los equipos en general, porque conforme van pasando los años, los contratos millonarios se van extendiendo, señor Mesa. Ya ves, este año llegamos a los más de 300 millones. ¿Quién te dice que en unos 2, 3 años no lleguemos a los 400 millones en un contrato para alguien? Sí, no, o 500 cualquier rato, no, olvídese. Bueno, hay que esperar a ver qué pasa con esto del impuesto de lujo. Y por lo pronto, un día como hoy, hace ya un par de añitos, se cumple, un aniversario de ese juego perfecto, imperfecto, como le quiera llamar, de Galarraga. Y bueno, las Grandes Ligas han dado un punto de vista del por qué eso no se cambiaría, por qué la decisión del juego perfecto no la revocarían para nada. Bueno, pues sí, es un hecho que se recuerda, la verdad, y que es muy lastimoso por cómo se dieron las cosas, ¿no? Recordarán de que Armando Galarraga tuvo la oportunidad incluso de platicar con Jim Joyce, que era el umpire de la primera base y que fue quien marcó la jugada totalmente adversa. Después nos enteramos de que le pidió disculpas, que hasta lloró. Por eso decimos que es un momento muy, muy triste. Y nada más imagínense con la repetición instantánea usándose ya en estos tiempos, lo que ello implicaría, ¿no? De que estaríamos hablando de uno de los juegos más sensacionales. Siempre el juego perfecto será junto con el sin hit y tal vez cualquier otra cosa que ustedes quieran agregar, compañeros, un detonante importante dentro del béisbol, ¿no? El ver que un lanzador retire a 27 hombres, 27 outs, es fantástico. Y ahí Armando Galarraga lo estará recordando muy seguramente hoy al cumplirse precisamente esos 10 años. De hecho, estaba leyendo un documental. Ahora son muy amigos, incluso las familias, las respectivas familias se han acercado mucho. Ya me los imagino, a lo mejor una carnita asada. El caso es que se han vuelto muy amigos. Y Jim Joyce dice que todavía se le salen lágrimas cuando recuerda ese error que tuvo, ¿no? Porque después vio el video, se dio cuenta que sí, se había equivocado y feo. Al siguiente día, Galarraga, con un gran gesto, es él quien se acerca al home plate para entregarle la tarjeta del orden al bat en lugar del manager. Bueno, la cosa se puso muy, muy, muy sentimental, pero bueno, hoy parece que son amigos e incluso dan conferencias juntos hablando del tema. Dice Jim Jones que a él no le molesta hablar de la situación, al contrario, la afronta, sabe que cometió un error, pero la vida tiene que seguir. Sí, efectivamente, y para la gente que pide que se lo den como juego perfecto, que revoquen esa decisión, yo ya lo había dicho en un programa hace un tiempo, yo lo veo algo casi imposible, porque eso marcaría un precedente sin igual en el béisbol de las grandes ligas, y así como podrían revocar eso, ¿cuántos jugadores, cuántos managers, peloteros pedirían revocarle alguna jugada que a lo mejor les da para tener una cifra distinta en sus números particulares? Y él mismo, Galarraga, lo entiende así, fíjate, Flavio mismo lo dice.
Simplemente fue un pensamiento en voz alta, aquello que se publicó, de que debieran de restablecerme mi juego perfecto, pero entiendo que la Grande Liga lo haga, pues sería como la punta de lanza para que pasen otras situaciones más adelante, igual o más complicadas que la mía, y todo el mundo quiera que le estén revocando. Así que pues vale más dejarlo así. Exacto. Sería como destapar la cloaca, ¿no? Así es. La caja de Pandora. El resto, ¿cómo la ves? ¿Deberían o no deberían de darle el juego perfecto a Andrés Galarraga? Creo que sería justo, porque se trata de un error, que sí es cierto, en el deporte se cometen, como en la vida misma, se cometen muchos errores, pero si tú tienes la oportunidad de revertirlo, de decir, bueno, me equivoqué, como lo aceptó Jim Joyce, creo que deberían de dárselo. ¿Por qué? Porque se trata de una joya. No todos los días tenemos oportunidad de ver este tipo de sucesos importantes, lo repito, dentro del béisbol. Es algo fantástico, como ahora cuando se dio la muerte de este jugador de los Angels en la temporada anterior, y que justamente viene a darse un juego sin hit ni carrera en instancias, ¿no? Y que todos los peloteros colocaron las jerseys ahí sobre lo que era la loma de picheo. Por eso digo que es mágico ese tipo de encuentros, porque no cualquiera los puede realizar, y ahí Galarraga creo que merecidamente, si decidieran revertirlo, deberían de dárselo. Bueno, ahí está la noticia de las Grandes Ligas, traída a todos ustedes gracias a los patrocinios de Seguro de Verdad, porque ellos tienen para asegurar su auto, aseguran también su salud y también tienen seguro de vida, una amplia gama de seguros con las que cuentan Seguro de Verdad. Ahí está el número en pantalla, 6671-570048. Llame para que te informe de Seguro de Verdad, porque es mejor tenerlos y no necesitarlos, a necesitarlos y no tenerlos. Es cierto, llame a Seguro de Verdad, me va a encantar el trato, llame, es una gran decisión, puede ser una gran decisión para el presente y para el futuro. Pues bueno, vamos a información con Liga Mexicana de Béisbol, porque aunque no hay fecha también, al igual que en Grandes Ligas, para iniciar, bueno, pues ya tienen también los posibles calendarios y las posibles fechas, solo esperan que el cerco sanitario se pueda levantar un poquito. Por lo pronto, este año, la Liga Mexicana de Béisbol, este mes, mejor dicho, cumple 95 años de vida. Sí, 95 años de vida de esta liga que, con todas sus virtudes, a veces sus errores, no podemos negar que es tradicional. 95 años, como quiera, no son pocos, ojalá que los puedan celebrar por el terreno de juego, es la verdad lo que todos queremos, y si no, pues esperar el próximo año, pero ya son 95, ya tienen que irse preparando para un festejo de la 100, que en 5 años debe de llegar. Sí, y debe de ser una fiesta en grande, se deben de preparar por ahí los clubes. Uh-huh. Y bueno, de los equipos que se declaran listos para este arranque de campaña en caso de que se dé, es el equipo de los Dos Laredos, quien dicen que se tuvieron una reunión virtual con personal del estadio, con el staff de cuerpo técnico, directivos, y bueno, todos ellos dicen que están listos para que en caso de que se levante el cerco sanitario, que la liga dé luz verde, ellos pueden arrancar incluso con gente en el grado. Bueno, pues ya veremos, ojalá, ¿no? Ojalá que estén preparados ambos municipios, ¿no? Tanto el de Texas como el de Tamaulipas, siguiendo todas las normatividades o la nueva normalidad que dicte la autoridad federal, ¿no? Ojalá que primero que haya temporada y luego que ellos cumplan realmente con los requisitos sanitarios. Ernesto, ¿cómo lo ves? Los tecolotes de los Dos Laredos se declaran listos. A ver, me agarraron un poco fuera de base, señores, ¿cómo estuvo? Bastante, perdón. Señor. Te digo que los tecolotes de los Dos Laredos en Liga Mexicana se declaran listos para arrancar incluso con gente en las gradas, si es que se levanta el cerco sanitario y la Liga Mexicana de Béisbol así lo decide. Claro, ¿no? Habrá que esperar para saber cuál va a ser finalmente la situación. Hay que recordar lo que ya hemos platicado mucho, la cuestión sanitaria, el famoso semáforo que pueda indicar de que se pueda jugar para la fecha que ellos han anunciado, porque eso es lo que es un anuncio,
no un decreto de que van a arrancar en ese día. Hay que esperar para conocer cuál será finalmente la situación y qué ciudades también pueden jugar, porque indudablemente esto de la pandemia pues sí está retrasándose un poco, si no es que mucho, y pues ahí está, de llevarse a cabo, pues ojalá que por lo menos si no llevan a cabo la temporada, hagan un acto honorífico, porque oye, 95 años, no cualquiera los cumple, y la Liga Mexicana creo que está en todo su derecho de pues llevar a cabo un festejo simbólico por estos 95 años. Exacto. Y bueno, hay que recordar que muchos prospectos quedaron en libertad luego de que la campaña de ligas menores se tambalea y muchos mexicanos pues buscarán tener oportunidad acá en verano. Uno de ellos es Edgar Arredondo, quien fue dejado en libertad por los Rangers de Texas, e inmediatamente los Tigres de Quintana Roo no vacilaron en dar de alta a este lanzador sinaloense en el roster. Bueno, platicábamos con él en la mañana y dice que él está en toda la disponibilidad de venir a lanzar con los Tigres. ¿Para quién va? ¿Para el señor Meso o para un servidor? Entonces, ¿cómo la ves, Héctor? Ahí Arredondo, Edgar Arredondo se declara listo para venir a lanzar de nueva cuenta a Liga Mexicana. Hay que recordar que él fue un tiempo el jugador más joven en debutar en verano. Sí, obviamente para los Tigres sería una gran adición, ¿no? Lo de Edgar Arredondo, obligado por las circunstancias, ¿no? No hay béisbol en Estados Unidos, él desafortunadamente lo dejó libre su organización, así que pues está que ni mandado a hacer para los Tigres. Además este descansito todavía extra más le va a permitir a Arredondo llegar, fíjate, ¿desde cuándo no lanza? Desde enero, ¿no? Entonces este joven de oriundo de Navolato, de San Pedro, qué bueno que esté en esa disposición de jugar en Liga Mexicana, lo van a estar esperando con los brazos abiertos allí en Cancún la gente de Fernando Valenzuela, así que pues bien, a esperar, ¿no? A esperar, una lástima, lo ideal era fuera que estuviera en Estados Unidos, pero bueno, no hay ni campaña, fue víctima de la guillotina, del recortadero que hicieron los clubes de Estados Unidos, sin hablar, hay que dar el paso hacia adelante y buscar con todo el regreso para el 2021. Sí, él fue parte de la guillotina, ¿cuántos no se han ido ahí? Incluso Carlos Bustamante, que recién había firmado con los Phillies, también ahí viene para atrás con Monclova, Alexis Wilson, Elizalde, que había concretado un contrato con los Mets, también ahí viene para atrás con Sultanes, nueva cuenta. Entonces son muchos los mexicanos que ojalá tengan la oportunidad de lanzar en verano para buscar ponerse a tope. Arredondo también lo decía, que él está listo para volver a lanzar con Tomateros de Culiacán desde el primer día, si es posible reportar con el equipo guinda. Sí, al decir si es posible, porque él entiende que si lanza en Liga Mexicana y Tigre se va hasta lejos de la campaña, como suele hacerlo, entonces pues no puede llegar el primer día, pero sí, obviamente no creo que se tome muchos días de descanso una vez que termine Liga Mexicana para venirse a LMP, a final de cuentas no pertenece, ojalá que para entonces perteneciera a alguna organización, bien por él, ¿no? Pero si no, pues entonces es libre de reportar cuando pueda o cuando quiera con los Tomateros. Pues caray. Mala noticia, nos acaban de comentar José Luis ahí que Daniel Duarte también fue dado de baja. Él pertenecía a los Rojos de Cincinnati, qué caray. Y Eduardo Vera, los Nacionales también le dieron las gracias. Fue hace como 3 o 4 días lo de Vera, exacto. Sí. Pues van a seguir dándose noticias de esas, van a ver. Pues ahí está, imagínate, vaya problemas, de esos problemas, pero bastante agradables en los que se va a meter Benjamín Gil con toda la gente que va a poder contar, ¿no? Sí, claro, por supuesto que sí. Es más, no va a ocupar ni pretemporada. Y sobre todo, me imagino yo que se va a estar sobando las manitas por tener de vuelta a Dani, a Héctor Daniel Rodríguez. Ajá, puede ser. Se le ha alargado el descanso. Sí, sí, todavía más, fíjate. Sí, Duarte pertenece a los Acereros. También Carlos Bustamante también pertenece a Cerero. Francisco Río también, lo decía Miguel Ojeda, fue el cambio que hicieron, pero pues Río no ha sido dado de baja todavía por los meses, esperemos que sí se logre quedar por ahí. Y bueno, en otras noticias, en otros temas,
el Mundial de Béisbol Femenil tendrá como sede la ciudad fronteriza de Tijuana, Baja California. Sí, no, qué buena noticia. Para noviembre está programado este Mundial de Béisbol Femenil. Ojalá que para entonces la situación esté más controlada en el mundo. Y bueno, Tijuana es parte del mundo, ¿no? También. Así que atractivo, sin duda, por donde quiera que se le mire, un evento de corte internacional, más que sobre todo mundial, entre mujeres, hay que ver, ¿no? Ojalá para entonces las condiciones estén bien para que eso se lleve a cabo. Va a resultar muy atractivo para la gente de Baja California y también de cerca de la frontera de Estados Unidos para hacer el cruce y ver este torneo. Ya llama la atención. Ojalá, repito, que para noviembre sea posible. Sí, ojalá que ya podamos tener ese evento internacional en Tijuana, que le va a venir muy bien, ¿no? Sobre todo ese tipo de eventos que no son tan llamativos en cuestiones comerciales, pero que si usted le gusta el béisbol, puede ir y gozará de buen espectáculo de pelota, ¿eh? Así es. Ya regresó Ernesto, ¿dónde estabas? Unos pequeños problemas técnicos, Ernesto. Saludos, Ernesto Alonso. Qué bueno, amigos. A ver, ahí estamos otra vez, señores. Una disculpa ahí por un corte de señal. Oye, Ernesto, ¿qué opinas del Mundial de Béisbol Femenil ahí en Tijuana para noviembre? Fíjate que ese es un tema que estaba revisando y se me hace muy atrevido también. Ya mencionaste el mes, ¿no? Se prevé que para entonces es muy arriesgado dar fechas, ¿no? Creo que si han dicho que para entonces es porque tienen tal vez una seguridad de llevarlo a cabo, y estamos hablando de un mundial de béisbol femenil, algo que pocas veces, si es que no recuerdo cuándo fue la última vez que se celebró un evento así en México, ¿no? Hubo un evento en Aguascalientes de femenil, pero no fue mundial, creo que fue panamericano, fue el año pasado o antepasado, ¿no? Que anduvo esta muchacha de aquí, la de los Mochis, la zurda, ¿cómo se llama, Córdoba? Giselle Figueroa. Pero no sé si fue el año pasado o el antepasado. Sí, así es que ella entró en el nacional representando a Baja California y se coló hasta la selección nacional, esta zurdita muy buena. Así es. Pues bueno, amigos, con esta información nos despedimos en este martes 2 de junio, deseándoles que tengan una extraordinaria tarde, invitarlos a que no se despeguen del mejor portal de béisbol en México, www.strikeout.com.mx. Agradecerle al señor Ernesto Alonso que nos haya acompañado en esta edición. Ernesto, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, compañeros, un fuerte abrazo, vamos a estar en contacto ahí para estar teniendo ahí participaciones ahí con ustedes sobre los diferentes temas que se tengan del Rey de los Deportes. Un abrazo y a seguirse cuidando. Saludos igualmente, nos vemos mañana, Dios los bendiga. Hotel NB, la casa de los gruperos. Reserva al 3336-298610. Hotel NB, tu mejor opción en Guadalajara.